Matías Álvarez, felicitaciones. Llegó la primera victoria en la clase 1, primer festejo grande en esta categoría nacional. Bueno, la verdad que sí, muy contento. Una victoria hermosa, la verdad. La veníamos buscando ya del principio de año y no se venía dando, así que bueno, seguimos trabajando sin cansarnos y en la tercera del año llegó. Creo que desde el principio tuve un auto competitivo, pero bueno, por suerte ahora yo en Concordia a festejar, a disfrutar. Una carrera que pareció fácil desde afuera, pero para vos intensa y rápida. Sí, fue una carrera bastante tranquila porque se dio que Lucas estaba peleando el segundo puesto, así que me pude escapar rápido y después, bueno, tratar de hacer un ritmo tranquilo para cuidar el auto. ¿Cuál fue la fortaleza del auto a lo largo de estas 11 vueltas de carrera? Todo, anduvo bien todo. El motor un cañonazo, el chasis también muy bien. La parte lenta se destacó el auto todo el fin de semana, así que creo que hay un equilibrio impresionante. ¿Crees que este puede ser el punto de partida como ya pelear para ya pelear de lleno el campeonato? Como siempre, la idea de uno es esa, la pelea de campeonato, pero bueno, sabemos que para pelear el campeonato hay que tener el factor suerte también, que no lo venía teniendo las carreras anteriores, así que creo que de acá en más vamos a andar bien y aparte ya tenemos la carrera ganada, se va a correr de otra forma el campeonato también. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias a vos, déjame agradecer a Sergio y Pascual que no pudo venir a la carrera, a chasista, a Cristian Sibona, a Santiago Lasalle, a toda mi familia y a la gente del 5 de mayo.